Bienvenidos a Terrachaco. En Pampa del Indio también, como en otras zonas de la provincia, hay dificultades por el clima en los últimos meses que traen como consecuencia, por ejemplo, dificultades para mantener los caminos en excelente conservación. En el Chaco, la Asociación de Consorcios Camineros tiene consorcistas en toda la provincia que en situaciones como estas trabajan a brazo partido para mantener las cosas en condiciones, los caminos en condiciones. Nos fuimos a Charata, donde un productor en acción, en este caso, se realizó en un hotel para debatir sobre las malezas, un problema, un conflicto, una dificultad en todo el país y, por supuesto, también en la provincia del Chaco. Y ahora nos vamos a una visita que realizara uno de los directores de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, Ignacio García Arena. El licenciado estuvo en Presidencia Roque Sáenz Peña. El tema es de qué manera luchar contra el picudo comprometiendo a los productores en forma directa, aquí en Terrachaco. Del año pasado hemos empezado a divulgar la idea de generación de entes sanitarios para la lucha del picudo. Ya hay una resolución del SENASA, esto es un trabajo en conjunto con el Servicio de Sanidad, y estamos justamente tratando de contarles a todos los integrantes de la cadena en qué consiste esto. Es la creación de entes sanitarios formada por productores que organicen las acciones propias de control de la plaga. Bueno, tuve la posibilidad hoy de juntarme con los técnicos del PRODAF, que tienen mucha llegada a territorio, como para interactuar. Esto no fue una charla, fue una conversación, fue un ida y vuelta. Así que fue, considero, de lo más positiva y generamos la inquietud como para poder seguir conversando de esto y ellos poder ir divulgando esta idea. El ministro Tortarolo tiene expectativas sobre el nuevo programa de acción de lucha contra el picudo. Entiende además que es una propuesta y que requiere adaptaciones para su aplicación. El tema son la conformación de entes sanitarios, se basan por supuesto en el modelo exitoso que tiene la lucha contra aftosa, que creo que es un que nadie puede negar, vamos a decir, el compromiso de los productores para luchar contra este flagelo. Entonces, sobre ese modelo es que están armando estos entes sanitarios. Nosotros le hemos manifestado que la provincia del Chaco tiene sus particularidades en lo que hace al sector algodonero, de lo cual no es así un corte y pegue, vamos a decir, como decimos, y acá por eso es hoy conversarlo en este caso es una audiencia reducida, te diría, porque nosotros la propuesta que fuimos a Buenos Aires a principio de año era hacer un plan piloto de este tema de armado de entes, y nosotros en función de la estructura que tenemos armada a través del proyecto PRODAF y la cadena algodonera, creíamos justamente que ya como esto hay técnicos contratados, hay una estructura, hay una organización con respecto a los productores, era conversarlo con ellos y ver si podíamos esta propuesta basarla en la estructura del PRODAF. El coordinador de PRODAF en la provincia del Chaco, Gustavo Oesman, nos explicaba que se trata de la creación de entes sanitarios para el control del picudo, similares o siguiendo el modelo de la lucha que se ha mantenido contra la aftosa y que ha dado excelentes resultados aquí en Terrachaco. La propuesta de Nación es crear entes sanitarios para la lucha del control del picudo del algodón, ¿no es cierto? Similar a lo que se hace para el control de aftosa, pero similar, salvando las diferencias, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es un trabajar en el esquema de entes, ¿no es cierto? Grupos de productores que se conformen para el control, para la lucha y el control del picudo, ¿no es cierto? El PRODAF va a ser el programa y los técnicos del PRODAF van a ser quienes van a promover esto en la provincia del Chaco, ¿no es cierto?
El cultivo, bueno, el programa para el algodón es muy importante en la provincia y por lo tanto nos dieron la responsabilidad de empezar a difundir esta propuesta que se va a venir y tratar de ponerla en funcionamiento para los productores de PRODAF a través de nuestros técnicos de PRODAF en el asesoramiento. Esta charla que tuvimos hoy, el Ministerio de Agroindustria se está metiendo en las provincias que producen algodón, identificaron que el cultivo necesita el apoyo como para seguir siendo un cultivo industrial dentro del país y como es un cultivo industrial dentro de estas provincias, es muy importante que así sea, ¿no? PRODAF sigue articulando asistencia técnica y financiera al productor algodonero chaqueño. Intervendrá con un nuevo esquema de comercialización para vender la zafra a sus asociados. Estamos arrancando la etapa de comercialización del algodón PRODAF, este año con un esquema de comercialización diferente, con un agente comercial diferente. Y la idea es que todo el algodón de PRODAF pase, se comercialice con marca de PRODAF. Y creemos que con este operador, creemos que esta operatoria va a ser eficiente este año. También es cierto que la coyuntura hace que el cultivo, al verse disminuida la superficie, tengamos poca oferta, entonces va a ayudar muchísimo a tener mejores precios. Pero se ha diseñado una operatoria comercial transparente, ajustable a los tiempos del productor y ajustable a los tiempos del programa, así que creemos que va a funcionar. Tenemos todas las esperanzas de que así funcione. Ya la pusimos en funcionamiento hace 15 días atrás y al día de hoy tuvimos buenos resultados. Ya los productores ya están cosechando, ya están entregando algodón en base a esta operatoria. Y creemos que las perspectivas son buenísimas, ¿no es cierto? Vamos a tratar de revertir algunas cuestiones que teníamos que mejorar de años anteriores y yo creo que va a ser positivo, ¿no? Después del corte, un productor en acción. El tema en esta oportunidad, las malezas, cómo combatirlas, aquí en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando al filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a ti.